con marcador de 4-2. Un partido resuelto en pocos minutos, como veremos después, por parte dos locais. Estamos asistiendo al primero gol do partido. Con fortuna marcaba Ángel para o filial do Deportivo. Minuto 16. Ante un Boiro que no se rendió en ningún momento y que lograba empatar con ese cabezazo de Rubén Márquez a media hora de xogo. Lo que pasa es que en 5 minutos nada más volver dos vestiarios, o Fabril conseguía por medio de Dani Iglesias, Cardoso e Remeseiro 3 goles que situaban no marcador un 4-1 que xa era insalvable. Tivo allí o Deportivo B esa volta dos vestiarios tan fabulosa para resolver o seu partido. Vemos con alguna pasividad defensiva como en esta acción, facilidades que aproveitou o filial deportivista. Boiro que dá un paso adiante e logo outro atrás aí na pelexa por escapar deses postos. E eche pregunta, Artito, que xogadores do Deportivo ves como potenciais de primeiro equipo? Acaban de renovar a Cardoso, agora asegurarse a súa continuidade no equipo. Sí, o Fabril este ano basicamente será un equipo de renovación, fixeron moitos cambios, fichases, xente xoven que subiu. Bueno, creo que todavía lle falta un chisquiño de maduración, creo que pode ser moi importante se este ano acadan ese ascenso para este bloque pois ir un ano máis xuntos e ver realmente. Sí que o tema de Cardoso parece ser que un dos xogadores que vai un chisquiño por diante do resto.